Hola, queridos hermanos de la iglesia Casa de mi Señor. Queremos mandarles un saludo y decirles que oramos por ustedes, los amamos y los recordamos con mucho cariño. En el Señor se guardará mi
Buenos días, hermanos. Mi nombre es Tomás Ovington y hoy tengo el placer de leer la Escritura para hoy. Es de Lucas, capítulo 10, los versículos 38 al 42, Jesús en casa de Marta y María. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Hola a todos, yo soy Eric Huxley, soy de los Estados Unidos, pero estoy hablando con ustedes el día de hoy desde Cúcuta, norte de Santander. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes, pero primero, antes de hablar de ese pasaje bíblico, debo aclarar que yo no soy pastor. Muchas veces la gente me ve como pastor porque soy americano, estoy aquí en Colombia. No soy pastor ni misionero, soy servidor al Señor y realmente es un privilegio poder compartir ese mensaje. Yo trabajo con la organización Samaritan's Purse y he estado aquí en Cúcuta desde el año 2018. Hoy les voy a hablar acerca de ese pasaje que acaba de leer el pastor Tom Ovington sobre María y Marta. Y lo veo como una forma de romper tradiciones y reasignar prioridades. Es el reto que este pasaje nos da a todos como creyentes. La primera vez que me enseñaron este pasaje, me explicaron que hay dos personalidades en el mundo. Hay María y hay Marta. Y siempre me preguntaba, ¿quién eres? ¿Eres como María o eres como Marta? Pero en realidad, el pasaje no pinta dos personalidades distintas. Realmente, ese pasaje habla de las decisiones y el comportamiento de María y Marta en ese momento. Entonces, yo creo que estamos equivocados cuando hablamos de dos personalidades, porque ese pasaje puede ser habla de María y Marta, y María o Marta puede ser cualquier de nosotros en cualquier momento. Es decir, yo podría actuar como Marta a veces y yo podría tener el comportamiento de María a veces. Y al final del día es obvio que María, tanto como Marta, amaba mucho a Jesús y Jesús amaba y valoraba mucho a María y a Marta. Las dos estaban sirviendo a Jesús en el momento que habla la Biblia en este pasaje de Lucas. Y Jesús no necesariamente condena la actividad de Marta, solo Jesús felicita a María por su decisión de sentar a los pies de Jesús. Él está diciendo que las prioridades de María están en orden. Y tampoco, este no es un tema de género. Creo que a veces estamos equivocados cuando hablamos de Marta como carácter femenino. Marta está demostrando un carácter, un comportamiento que trasciende el género. Nosotros, repito, nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, todos a veces tenemos el comportamiento como Marta y a veces como María. Creo que el punto de ese pasaje de Lucas 10 es lo siguiente. Debemos abundar en servicio y hacer bien a nuestro vecino. Al mismo tiempo, para poder servir como Dios nos manda, debemos tener una vida de adoración profunda en reverencia
en el discipulado y en contemplación. Entonces, voy a hablar de esa primera parte, cómo debemos abundar en servicio. La Biblia está llena de ejemplos de cómo nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos servir. Es claro, debe ser parte de nuestra naturaleza como nuevas creaciones en el Señor. Debemos servir. Y no es casualidad que inmediatamente antes de este pasaje en Lucas 10 de la historia de Marta y María, viene la parábola más importante que habla de servicio, el buen samaritano. Eso se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, versículos 25 a 37. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestada le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Es claro, el servicio es un mandato muy claro de Jesús y es un ejemplo muy preciso. Es como uno de los grandes mandamientos que habla Jesús. Y sabemos que hay muchos versículos en la Biblia que habla del servicio. Otro versículo viene de Mateo, capítulo 25, de los versículos 35 a 40. Dice lo siguiente. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguró que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Finalmente, en Efesios capítulo 10,
perdón, capítulo 2, versículo 10. En las palabras de Pablo, en una carta a la iglesia en Ephesians, dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y realmente la iglesia hoy en día es generosa y sirve mucho alrededor del mundo. En los Estados Unidos, una cifra muy importante que demuestra que la iglesia realmente es generosa y sirve mucho, hay una cifra que habla de más de 30% de todos los voluntarios en los Estados Unidos vienen de organizaciones religiosas. La gran mayoría de esas organizaciones son cristianas. Yo vengo de una organización cristiana también, muy reconocida, que se llama Samaritan's Purse. Y Samaritan's Purse está sirviendo alrededor del mundo en muy buenas obras. Hemos estado trabajando en el norte de Irak, dando respuesta a las víctimas de la guerra contra ISIS. Tuvimos un hospital en las líneas fronteras de esa guerra, donde atendieron a las víctimas de esa guerra. Recientemente estuvimos trabajando en el Parque Central de Nueva York, dando respuesta a los pacientes de COVID en el Parque Central de Nueva York. Habían muchos médicos y enfermeras cristianas que estaban dando respuesta en medio de esa tormenta de COVID, en un tiempo bastante difícil para mi país de los Estados Unidos. Bueno, aquí en Colombia, hemos estado aquí desde el año 2018 dando respuesta al fenómeno migratorio de los migrantes que provienen de Venezuela. Hemos estado trabajando en alojamiento, con equipos médicos, con alimentos, en temas de protección, para servir al más necesitado de esa crisis que está pasando en Venezuela. Y la gran mayoría de nuestro equipo se conforme de cristianos, de gente con ese deseo de servir. Aún mi propio testimonio, yo comencé a servir al Señor a los 19 años. Inmediatamente comencé a servir en obras en la iglesia, en obras en la comunidad. Eventualmente comencé a servir en países como México, Guatemala, y he servido en varios países en los últimos 15 años. Y ha sido realmente una bendición servir para el Señor. Pero servir al Señor a veces no es fácil. Y tenemos que estar alertas porque en medio del servicio fácilmente podemos caer en el mismo hábito de Marta y tener resentimiento o tener orgullo aún en medio del servicio cristiano. Y en realidad es el contexto que estamos viviendo en ese mundo, que el servicio a veces por sí mismo es más importante que el servicio cristiano. En el mundo antiguo valoraba mucho a la tradición. Entonces vemos en el pasaje de Marta y María que Marta realmente estaba cumpliendo con las tradiciones. Jesús llegó a su casa. Eso no, la Biblia no habla de la casa de María, la Biblia habla de la casa de Marta. Entonces, llegando a su casa, era la responsabilidad de Marta de servirle al Señor en ese momento. Entonces, ella realmente estaba cumpliendo con esas tradiciones. En nuestro mundo, nosotros tenemos las mismas tradiciones o los mismos valores. En nuestro mundo, valoramos la productividad. María, en ese pasaje, se sentó a los pies de Cristo como un discípulo, pero Marta se puso a trabajar. En nuestro mundo, es una vergüenza no trabajar, es una vergüenza estar quieto.
Valoramos mucho la productividad y medimos todo lo que podemos medir. Hasta el punto de que a veces los medios justifican los resultados y el carácter no importa, porque todo depende de los resultados, qué tan productivo hemos sido. Pero cuando vemos, para destacar este ejemplo, cuando vemos a Marta y María en los dos ejemplos, si usted es gerente de una empresa o organización, ¿quién vas a contratar? Marta, que se puso a trabajar inmediatamente y cumplió con sus funciones y las expectativas, o María, que se sentó a los pies de Jesús para adorar y meditar y escuchar. Desafortunadamente, nosotros, aún los cristianos en ese mundo, nosotros reflejamos a veces el carácter de Marta en nuestro trabajo más que María. Vemos en el capítulo 10, antes de ese pasaje del buen samaritano y de Marta y María, cuando Jesús envía a los 72, los 72 regresan y reportan a Jesús todo lo que ellos hacían. Y Jesús obviamente respondió dando gloria al Señor por todo lo que podían hacer. Pero a veces nosotros hacemos cosas porque queremos demostrar nuestra productividad y todo lo que nosotros hacíamos bajo nuestras propias fuerzas. Tendemos a valorar el volumen de cosas realizadas y lo llamamos productividad, cuando Dios realmente valora la importancia de las cosas logradas y lo llama como fruto. A veces, teniendo esos valores en nuestro servicio, los valores del mundo y no del Señor, tiene la consecuencia de producir dos cosas: orgullo o resentimiento o cansancio. Yo les puedo dar muchos ejemplos en el trabajo humanitario de muchas personas que han caído por el orgullo. A veces, por hacer buenas cosas, se genera un mito alrededor de personas o organizaciones. Y esas personas o esas organizaciones comienzan a creer en ese mismo mito y crece un orgullo en ellos. Y este orgullo es lo que eventualmente les causa caer. Hay ejemplos muy particulares, aún en los últimos 6 meses, un año, de personas que han hecho muy buenas obras en el Señor, cómo han caído a raíz del orgullo. Este orgullo se puede definir como un amor propio que puede aparecer bajo la apariencia de un amor centrado en el otro y que tiene la apariencia de servicio cristiano. En consecuencia, con el paso del tiempo, nuestra agenda se vuelve más importante que la de Dios. Y en lugar de buscar complacer a Dios en el servicio de los demás, nos deslizamos hacia complacernos a nosotros mismos sirviendo a los demás y buscando la adulación. Además del orgullo, en el servicio cristiano, podemos caer en el resentimiento, como vimos con Marta, cuando ella se quejó porque María no le estaba ayudando. Este resentimiento lo veo como un cansancio también, porque el trabajo de servicio, uno se puede cansar rápido. Mateo capítulo 13, versículo 22, dice lo siguiente, hablando de las semillas. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, el cansancio llega cuando no podemos dar mucho fruto en nuestro servicio, porque las preocupaciones de esta vida nos ahogan. Yo les puedo dar ejemplos en mi vida.
Por muchos años, antes de trabajar con Samaritans, trabajé en un proyecto de alimentos en la frontera de los Estados Unidos-México. En ese proyecto les dimos de comer a miles y miles de migrantes en México, en la frontera con los Estados Unidos, y trabajé 4 años en ese trabajo. Comencé ese trabajo con todas las ganas de servir al Señor, pero poco a poco dejé de adorar, dejé de tener disciplina en mi vida espiritual y todas las preocupaciones me alcanzó y me cansé. Servir un plato de comidas parece como algo muy, muy sencillo, pero tiene muchas consecuencias cuando alguien está haciendo en servicio a miles de personas. Primero tiene que pensar en todos los permisos que se requiere de los departamentos de salud. Después tiene que pensar en los proveedores y seleccionar los mejores proveedores. Tiene que pensar en las calorías que les está proveyendo, la selección de los beneficiarios. Tiene que pensar en los empleados, si tienen las calificaciones para preparar alimentos, la entrega de los alimentos, los reportes financieros. En ese momento estábamos recibiendo fondos del gobierno de México. Tuvimos que hacer reportes al gobierno de México, tratar de esos asuntos del gobierno muy delicados. Entonces, todas esas preocupaciones, todos esos trabajos, solo por entregar un plato de comida a una persona, yo casi me mató y terminé quemado del trabajo. Pero es porque yo no demostraba una vida de adoración, de disciplina al Señor. El trabajo para mí se transformó en todo y no terminó siendo un servicio al Señor. Y si soy honesto, para muchos de nosotros que trabajamos en ese servicio profesional al Señor, para muchos de nosotros llega momentos cuando tenemos que preguntarnos, ¿a quién estoy sirviendo y de dónde recibo mi fortaleza? Entonces, vuelvo al pasaje de Marta y María, porque María nos da el mejor ejemplo de demostrarnos a quién debemos servir y de dónde debo recibir nuestra fortaleza. Entonces, volviendo a Lucas capítulo 10, vemos al ejemplo de María. Dice, tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Lo que María está demostrando en ese momento es una vida de un discípulo. Es sentar a los pies de un maestro, es el comportamiento de un discípulo. Ella, me imagino, no estaba como siendo perezosa, no es que ella no quería ayudar a su hermana Marta, es que estaba en ese momento tan enamorada con el Señor que no podía enfocar en nada más. Ahí estaba el Señor enfrente de ella, ella se sentó a sus pies y no se dio cuenta de nada a su alrededor. Y tomó la postura de un discípulo. Y es muy importante porque esto representa una vida activa y productiva, pero no como nosotros a veces imaginamos. Nosotros imaginamos la vida productiva haciendo algo, contestando correos, escribiendo reportes, gastando dinero, hablando, teniendo reuniones. Pero ella demuestra una vida activa y productiva en adoración al Señor. Entonces, es un comportamiento que nosotros debemos imitar. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces en ese mundo, cuando tenemos algunos minutos en la mañana o en la tarde antes de acostarnos, en vez de adorar al Señor, en vez de meternos en la palabra, y estoy hablando de mí mismo también,
tenemos unos minutos, voy a sacar el teléfono, voy a ver lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos, voy a ver Instagram, voy a tratar de llenar esos momentos para que no tenga que estar en silencio con mi Señor. Voy a aprender la música, tal vez música cristiana, pero que tal vez que me va a distraer de un tiempo de contemplación con el Señor. Pero hay algo muy interesante aquí, y esta es la parte que más me gusta de este pasaje, junto con otro pasaje en el libro de Juan. Vemos que ella está tomando la postura de un discípulo, María, en ese momento. Ella está recibiendo una lección del Señor. Ella estaba escuchando, ella estaba aprendiendo algo, una lección que no aprendió ninguno de los discípulos. Si vemos en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8, es algo muy, muy, muy importante. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Acuérdense, Lázaro es el hermano de Marta y María. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, Marta estaba haciendo la comida, haciendo sus funciones. Y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y le derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde la traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, yo imagino, no está explícito en la Biblia, que cuando vemos el pasaje en Lucas, cuando María se sentó a los pies de Jesús y como un discípulo y lo escuchó, Jesús le estaba enseñando la profecía, lo que iba a pasar a Jesús. Jesús le enseñó a los mismos discípulos, los 12 discípulos también, pero ellos nunca se pudieron entender. Pero a María sí, ella entendió. Ella se sentó a los pies y escuchó y adoró. Y fue uno de los únicos ejemplos que realmente entendió el propósito, entendió todo lo que Jesús vino a hacer. Entonces, si realmente queremos servir al Señor, debemos comenzar a los pies de Él. Y de allí aprender de Él y de allí comenzar a servir. Y les aseguro, ese tipo de servicio va a producir los mejores resultados. Aunque en el momento no parezca como algo muy productiva. Yo les puedo dar muchos ejemplos en el trabajo humanitario de muchas organizaciones que han llegado al campo y han iniciado su trabajo sin realmente pasar el tiempo para estudiar el ambiente, hablar con la gente, orar, preguntarle al Señor qué quería. Y han llegado al sitio y han comenzado a trabajar sin tratar de entender la realidad. Y la mayoría de esos trabajos se termina como un fracaso. Yo puedo dar ejemplos muy, muy, muy tontos, como grupos que han llegado a un sitio para construir baños cuando el pueblo no tenía agua.
¿Qué sirve un baño si un pueblo no tiene agua? Cosas muy sencillas. Pero otros ejemplos tal vez que pueden causar más daño. Grupos que han llegado con intenciones de hacer un buen trabajo, pero que no han tomado el tiempo para orar, para estudiar y para clamar a Dios ayuda en el trabajo. Para concluir ese mensaje, quiero reconocer que el servicio puede ser difícil, realmente, y servir como Dios nos ha mandado puede hasta parecer imposible. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 40 a 48, dice lo siguiente: si alguien te pone prieto para quitarle la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévaselo dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuando leemos esas palabras de Jesús, servir al Señor como Él nos está mandando aquí en este pasaje puede parecer imposible. Pero la clave, la solución, el gran secreto está en el ejemplo de María. Que nosotros debemos reconocer que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos. Ya hablamos de cómo eso termina, en orgullo o en cansancio o resentimiento. No, el ejemplo de María nos demuestra que para servir al Señor como Él manda, que parece imposible a veces, debemos comenzar en los pies de Jesucristo. Y escuchando al Señor, adorando al Señor, reconociendo quiénes somos y quién es Dios, así podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para servirle al Señor en las diferentes obras. Y entonces eso aplica si usted trabaja en el servicio profesional como yo, en el trabajo humanitario como yo, o si está en su trabajo y tiene oportunidades de servirle al Señor en el día a día, servirle a su prójimo en el día a día. Debemos reconocer para ser fieles, para ser obedientes a esos mandatos de Jesús, debemos siempre tomar el ejemplo de María y comenzar en los pies de Jesucristo. Gracias por escucharme. Gracias por su servicio a esta linda iglesia. Y que el Señor les bendiga mucho el día de hoy. Déjenme orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias por esos lindos ejemplos que nos da María. Damos gracias, Señor, porque tú nos has mandado a servir, Señor, pero también tú nos has equipado, Señor, para servirle, Señor, y servir a nuestros prójimos, Señor. Gracias por tu provisión. Sabemos que en el servicio, Señor, siempre hay la provisión que necesitamos, Señor. Y oramos en ese momento, Señor, para nuestra iglesia, Señor, para que nosotros podamos encontrar un ritmo en nuestras vidas que comienza con adoración, con contemplación. Y a través de esos tiempos, Señor, podemos encontrar maneras de servir a ti
a través del servicio a nuestro prójimo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy me corresponde una vez más dirigirme a ustedes para compartir los anuncios. Felicitaciones a los hermanos que cumplieron hasta ayer un nuevo año de vida. Son ellos María de los Santos Reyes, Patricia Ovington, Ricardo Vesga, Sandra Pineda, Efraín Cogollos y Mariana Corinaldi Castaños. Felicitaciones. Recordamos a los esposos Pérez Valencia, a Luis y Angélica, también a los Jaimes Rico, Franklin y Nelly, quienes fueron los matrimonios que cumplieron un aniversario de bodas más. Los cumpleañeros de esta semana son hoy Angie Michelle Farías Rojas, cumpleaños en Venezuela, en el estado Trujillo. Mañana Santiago Poveda Navarro, un saludo especial para Santi. El pastor Eliezer Ruedas, en Aguachica, cumple el 10. La hermana Aura Sofía Peñaranda, el 12, junto con Marta Zafra Calderón y Mónica Ortega, con Nati Lisette Reyes Rincón, todas ellas cumplen el 12. Luis Ángel Bayona cumple el 13 con Suleni Uribe García. Y el 14 tendremos cumpleañeros a Eudaldo Olivares y a Kimberly Daniela Riveros. Felicitaciones.
Queremos enviar un saludo especial, solidario, un abrazo solidario a la Iglesia Bíblica Cristo Redentor y en especial a la familia Mandón por la partida de nuestro hermano Wilson Mandón. Les recordamos durante toda esta semana, les seguiremos recordando en oración. Un abrazo. También les invito a que oremos por las personas que están padeciendo algún quebranto de salud. Ellos son Estela García con su esposo David Lázaro, la hermana Aurora Velasco, madre de la hermana Yaritza, Antonio Durán, toda su familia, la hermana Esperanza Castro, su hija Consuelo, su nieta Kaylee y también sus bisnietos, todos ellos con quebrantos de salud. Recordémoslos en oración y también seamos solidarios con ellos. Hermanos, sin más, esos eran los anuncios que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos. Adiós. El príncipe perdonador. Esta es la historia de Jacob y sus 12 hijos, entre ellos José, quien era el favorito y a quien le regaló una túnica de colores, regalo que no le agradó para nada a sus hermanos, pero eso no fue todo. Más adelante, José tuvo un sueño en el que ellos se arrodillaban ante él. Eso terminó de aumentar el odio y ocasionó que lo vendieran como esclavo, ocultando la verdad a su padre. José fue llevado injustamente a la cárcel, pero Dios tenía un plan grande para él. Así que un día, el faraón tuvo un sueño que no pudo descifrar, y ahí estaba José, todo un experto en sueños. Y fue el único que pudo decirle al faraón que se acercaba una gran crisis para todos ellos. Debido a su habilidad, se convirtió en un príncipe. Su familia, mientras tanto, debido a la crisis, tuvo que irse para Egipto, donde por sorpresa vieron a José convertido en príncipe. Pero también vieron cómo José fue capaz de perdonarlos a pesar de todo el daño que le causaron. Esta historia refleja el perdón. Podemos ver cómo José, con un corazón lleno de amor, pudo perdonar a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. Pero también tenemos otro gran ejemplo, el de Jesucristo. Él perdonó todos nuestros pecados y faltas y hasta dio su vida por la nuestra. Han seguido pasando los siglos y los años y Él continúa perdonándonos, así ni siquiera a nosotros lo merezcamos. Frase final, Dios perdona. Los seguimos invitando para que se sigan conectando a las 3:30 cada sábado.